Bueno, yo creo que me ha motivado la situación de nuestra ciudad. Creo que a veces es muy fácil quedarnos en casa, quedarnos en esa zona de confort, seguir charlando de política en los bares, seguir diciendo lo mal que lo hacen los demás y lo bien que lo haríamos nosotros. Y había un momento en que creo que los ciudadanos que podemos hacerlo debemos de salir, de bajar a la arena y de ponernos a trabajar y dejar que todas esas propuestas que le hacemos a nuestros amigos, que hacemos en reuniones de vecinos, en reuniones, pues vamos a ver si somos capaces de ponerlas en marcha y no estar diciendo lo que yo haría, lo que yo haría, lo que yo haría. Creo que es el momento de hacerlo, creo que es el momento de que ciudadanos que no tienen ninguna necesidad de entrar en política, que ciudadanos que tienen realizada su vida profesional, que tienen una situación en la que no necesitan para nada dar este paso, deciden darlo. Yo he decidido darlo y los que van conmigo en la candidatura han decidido darlo. ¿Por qué? Bueno, porque creo que somos gente comprometida con la ciudad, gente de todos los ámbitos de la ciudad, pero sobre todo nos caracteriza que somos un grupo de gestores cualificados para intentar sacar a la ciudad de la situación en la que está y porque creemos que podemos aportar algo muy importante, que es gestión, gestión y gestión. Vamos a intentar gestionar esta ciudad, vamos a intentar cambiar Linares y creo que podemos aportar muchísimo y nuestro proyecto puede aportar muchísimo. Bueno, pues yo creo que era el momento, era el proyecto. En Ciudadanos es donde me siento a gusto. Todos sabéis que yo me voy como independiente en esta candidatura, pero realmente cuando vas independiente en un partido, te tienes que sentir a gusto en ese partido. Y yo en Ciudadanos me siento muy a gusto porque sus ideas son muy fáciles de entender, porque piensa igual que una gran cantidad de ciudadanos, su pensamiento liberal es muy asumible para mí. Y bueno, pues ahora era el momento, ahora era el proyecto. Y Ciudadanos ofrecía todas las garantías para poder en marcha ese proyecto. ¿Y cuándo no ha habido simbiosis entre la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento? Llevamos muchísimos años interactuando, proponiendo proyectos, proponiendo programas, proponiendo. No nos los han comprado todos, ya hubiéramos querido que a todo lo que le hemos dicho nos contestaran que sí, pero creemos que tenemos montones de soluciones. ¿Vamos a poder compatibilizarlo? Bueno, yo creo que es muy sencillo. Llevo muchísimos años ya trabajando por el desarrollo socioeconómico de Linares y lo que pretendo es todas estas ideas, todos estos proyectos que somos capaces de poner en marcha, hacerlos a partir de la administración local. ¿Lo voy a compatibilizar? Pues está más claro que el agua, que si soy alcalde, pues la Cámara de Comercio va a ser el instrumento del ayuntamiento para todo el desarrollo socioeconómico, no puede ser de otra manera. Y si no lo soy, pues vamos a seguir trabajando igual que ahora con cualquiera, con cualquier grupo que lidere el ayuntamiento, con todos los que trabajen. Yo creo que se nos ha dado muy bien la colaboración con todos. Creo que nadie podrá dudar en ningún momento que nosotros hemos provocado siempre que todo el mundo coopere, que todo el mundo colabore. Creo que está en nuestro ADN, es decir, hemos unido en el campo científico y tecnológico a todo el mundo, los hemos puesto en valor, les hemos dicho que solo trabajando conjuntamente vamos a ser capaces de crear lo que hemos creado y que creo que ya hemos creado algo grande, pero todavía somos capaces de meterle un montón de recursos y de meterle un montón de trabajo y un montón de ideas nuevas. Es decir, cuando nosotros decimos que vamos a cambiar Linares es porque lo vamos a cambiar realmente, porque somos capaces de meter muchísimos más recursos en esta ciudad para darle un cambio de cara enorme. Y nuestra propuesta es clarísima. Necesitamos que la riqueza, necesitamos que las familias, los trabajadores, los ciudadanos, todos se impliquen en esto, porque somos unos total convencidos de que de aquí vamos a salir entre todos. Está muy bien las promesas de vamos, vamos, pero vamos a salir entre todos. Eso lo tengo clarísimo, que es con la colaboración de todo el mundo será todo más fácil. Y es lo primero que vamos a provocar, la colaboración de todo el mundo. Yo creo que tenemos un proyecto clarísimo, tenemos un proyecto que realmente es ilusionante. Los que vienen en la candidatura, vuelvo a insistir, profesionales súper cualificados que deciden dar un paso, que deciden que sí, que sus trabajos son importantes, que sus proyectos profesionales son importantes, que sus carreras son importantes, pero que es más importante esta ciudad, nos hace ser una candidatura súper ilusionante. Nosotros queremos que el ciudadano vea la intención que tenemos de cambiar esta ciudad, que sepa que
para nosotros esto es verdad que es un esfuerzo, pero lo estamos haciendo con todo el cariño del mundo porque creemos que Linares se merece el que hagamos este esfuerzo, y creo que pocos candidatos pueden aportar un proyecto como el nuestro y sobre todo una ilusión de cambio real como el nuestro. Los puntos fuertes del programa. El programa es extensísimo, está colgado actualmente en nuestra web para que pueda ser consultado por cualquier ciudadano, pero yo destacaría el interés que tenemos, la intención que tenemos de cambiar totalmente la gestión administrativa del ayuntamiento. Necesitamos que eso tan manido y tan repetido de la administración electrónica sea una realidad. El ciudadano necesita comunicarse con su ayuntamiento. No queda más remedio, pero tiene que ser una comunicación con respuesta. No podemos decir, sí, vamos a hacer, no, es que estamos cambiando. No, desde el minuto uno, el ciudadano tiene que tener un interlocutor válido en el ayuntamiento. Tiene que poder expresar sus quejas, tiene que expresar lo que quiere, lo que necesita, y tiene que tener una respuesta rapidísima. Y eso se hace con administración electrónica. Vamos a poner una plataforma de comunicación ciudadana, lo más pronto posible cuando gobernemos y en cuanto ocupemos el ayuntamiento, sobre todo porque ya sabemos cuál es el diseño, sabemos cuáles son los ejemplos que están funcionando, y no creo que sea nada complicado ponerla en marcha. Esa plataforma de respuesta rápida al ciudadano nos va a permitir conocer todo lo que ocurre en los barrios, todo lo que ocurre en las calles, todo lo que ocurre en los vecinos en tiempo real, para que el vecino pueda interactuar con nosotros. Es que es necesario que el vecino pueda interactuar con nosotros. Es decir, la administración del ayuntamiento tiene que ser una amiga del ciudadano para resolver sus problemas. No pueden eternizarse los papeles encima de las mesas, no pueden eternizarse las respuestas, no pueden los empresarios solicitar licencias y que lleguen tarde. Tenemos que dar respuesta rápida a todos si queremos ser un ayuntamiento ágil. Y creo que con la administración electrónica, con la digitalización, no podemos estar hablando de digitalización a todo el mundo, a todas las empresas, a todos los ciudadanos, no podemos estar hablando de innovación. Y luego nosotros no ponerlo en marcha, es que sería un sinsentido. La administración, la digitalización, lo tenemos que liderar las administraciones. Si nosotros no damos el paso, difícilmente los ciudadanos lo darán. Así es que vamos a ser un líder en poner la digitalización al servicio de la comunicación con los ciudadanos. Pero es que además, yo creo que lo hemos dejado clarísimo en toda esta campaña y en todas nuestras comunicaciones con los ciudadanos, para nosotros es base las empresas, los emprendedores y los autónomos. Ellos son los que crean empleo y los que crean economía y los que contribuyen al desarrollo económico de esta ciudad. Y para nosotros van a ser a los que más vamos a cuidar para conseguir los objetivos del desarrollo económico. Nuestras políticas de desarrollo económico van a ir hacia ellos, porque sabemos que si ellos crecen, que si ellos crean empleo, eso redunda en la felicidad y en el bienestar del ciudadano. Queremos que se le quiten a los ciudadanos ese rictus amargo que se tiene a veces cuando los ves por la calle pensando que Linares no está bien. Yo quisiera transmitirles que Linares no está tan mal como pensamos, que seguimos teniendo un empleo industrial estable, importante, además con empresas súper tecnológicas, súper innovadoras, que siguen siendo el pulmón de esta ciudad. El empleo industrial sigue siendo el empleo de esta ciudad, y que nosotros vamos a luchar porque ese empleo industrial crezca. Pero es que si crece, los ciudadanos lo van a notar, porque el ciudadano se siente recompensado cuando ve que las cosas funcionan a su alrededor. El otro gran pulmón de la creación de empleo en esta ciudad es el sector comercial. El sector comercial para nosotros es básico. Vamos a conseguir que este centro comercial abierto que tenemos, en el que hay cientos de establecimientos comerciales, siga siendo un motor potente, pero es que vamos a hacer que crezca, y vamos a hacer que crezca por lo mismo, porque vamos a digitalizarlo. Vamos a intentar que todos los comerciantes, que ya colaboran un montón en todas las campañas de dinamización, que cada vez son más conscientes de que es muy importante la colaboración entre todos. De verdad, la administración puede establecer proyectos, puede decirle a los empresarios, venir conmigo a hacer esto, pero entre todos vamos a ser capaces de sacar la ciudad de esta situación. Tenemos que cambiar esta imagen de tristeza, tenemos que hacer que cuando pasamos por las calles sonriamos, y eso se consigue con bienestar,
con bienestar social. Los ciudadanos tienen que sentirse cómodos en esta ciudad, tienen que ver que tienen una ciudad amable, una ciudad que les da el servicio que están pidiendo, que acoge sus paseos. Tenemos que cambiar, revitalizar todo el centro, porque a partir de ahí todo eso se irá irradiando hacia los barrios. Es imposible que esta ciudad crezca si no conseguimos que el desarrollo económico llegue barrio a barrio, llegue calle a calle y llegue ciudadano a ciudadano. Y eso, de verdad, no sé si alguien ha pensado que para conseguir eso, lo más importante es conseguir que en cada barrio, que en cada calle, que se pueda emprender, que los jóvenes puedan poner en marcha sus proyectos, que si somos capaces de llenar toda nuestra ciudad de proyectos, de emprendedores, de ayudarlos, de darles incentivos, de vamos a cambiar la cara de esta ciudad. Me parece básico, porque eso será lo que nos permita poner en marcha todos los programas sociales del mundo que están recogidos en nuestro programa, desde el Observatorio Social de Linares, desde el llegar a los barrios y conseguir tener un programa estable de cine de barrio, poner un programa estable de bibliotecas en los barrios. Es decir, necesitamos trabajar con ellos, y cuando nos hemos reunido con algunos se lo hemos dicho. La ciudad no es el centro de Linares, la ciudad es todo lo que rodea al centro de Linares, y vamos a trabajar por todos y cada uno de los ciudadanos de esta ciudad. Efectivamente, cuando hablamos de administración, cuando hablamos de desarrollo económico, en el fondo se engloba todo. Cuando nosotros estamos hablando de que tenemos que crecer, el crecer económicamente es lo que va a provocar que todas las actividades que llevamos en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito turístico, todo va a ir creciendo. Creo que tenemos todos clarísimo cuáles son los focos de atención para el desarrollo turístico. Tenemos que seguir promocionando nuestro cástulo, sin lugar a duda, la estrella del turismo en Linares, pero que no se nos olvida a nadie que tenemos un patrimonio minero que hay que poner en valor, que se han hecho algunas actuaciones, pero que queda muchísimo por hacer, y sobre todo protegerlo. Estamos convencidos de que no está todo lo bien protegido que debiera, y necesitamos además contar con todos los colectivos. Para nosotros el proyecto Arrayanes tiene que ser alguien con el que trabajar día a día para todo el tema turístico y de protección del patrimonio minero. Yo creo que hay que hacer todavía muchas actuaciones, las vamos a ir haciendo poco a poco, pero el sentarnos con los colectivos culturales, el darle mayor protagonismo al CEL, al Centro de Estudios Linarenses, el conseguir que todas las actividades relacionadas con la música podamos estructurarlas en tres fases, es decir, todas aquellas que se refieren a los aficionados que necesitan teatro de aficionados, agrupaciones musicales de aficionados, aunarlas en eventos puntuales para ellos, diferenciándolas de todos aquellos aspectos que queremos darle cobertura nacional, porque si queremos ser un referente tenemos que hacer actuaciones que sean un referente para los demás, y si queremos dar un salto de calidad, y aquí tenemos grandes profesionales, contamos con un conservatorio maravilloso que nos vamos a sentar con ellos para que nos den cuáles son las mejores ideas, aunque ya hemos hecho algo, contamos con directoras de orquesta de reconocidísimo prestigio. Vamos a trabajar con ellos, que son los que nos tienen que dar las ideas, que son los que nos tienen que decir este es el camino, y vamos a programar unas actividades de internacionalización de nuestra música, de nuestra cultura, otras de que sean de ámbito nacional, otras que sean de ámbito local, pero vamos a estructurarlo porque como tenemos recursos, lo que tenemos que intentar es repartir bien esos recursos para llegar a todo el mundo. Pero en vez de hacer un batiburrillo y vamos a hacer un proyecto anual, no, vamos a hacer no un proyecto anual, vamos a hacer tres proyectos anuales. Uno dirigido a unas actividades, otro dirigido a otras actividades y otras a otras actividades. Es decir, vamos a diferenciar las actividades los ciudadanos de Linares, las actividades de internacionalización, y queremos tener un evento musical anual que dé sentido realmente a la gran demanda que nos están transmitiendo los ciudadanos de esta ciudad relacionados con el mundo cultural. Bueno, yo cuando empezamos todo esto siempre nos decía que esto en todo el mundo, verás, esto es cansadísimo, verás, yo realmente me estoy sintiendo cómodo, creo que es una experiencia que no había tenido nunca, diría que incluso me estoy divirtiendo, porque realmente es el reunirte con colectivos, el reunirte con ciudadanos, el hacer actividades.
Pues es divertido, es otra manera de relacionarte con los ciudadanos que no hacía antes, porque antes mis relaciones con los ciudadanos eran sobre todo a través del mundo empresarial y de actividad de desarrollo económico. Ahora me permite interactuar con otras personas y en el fondo eso nos llena. Me siento muy cómodo, llevamos, bueno, todavía no llevamos ni una semana de campaña, nos queda la semana que viene, que va a ser súper intensa. Pero nosotros partimos de un hecho, y es que todos tenemos muchísima ilusión y creo sinceramente que va a ser una semana que se nos va a hacer corta y en la que vamos a poner, pues, bueno, toda nuestra ilusión y toda la carne en asador. No tendría ningún sentido haber hecho esto si no esperáramos ganar. Ya nos lo han preguntado varias veces. ¿Y qué creéis que va a ocurrir? Creemos que lo que va a ocurrir es que vamos a ganar. No tiene ningún sentido que hayamos hecho esto si no esperamos ganar. Esa es nuestra intención. Queremos que los ciudadanos sepan cuál es nuestro proyecto. Queremos que les ilusione exactamente igual que a nosotros. Y creo que si lo conseguimos, ganaremos. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos el mejor proyecto, porque llevamos a los mejores candidatos, porque nuestra candidatura está llena de gente implicada en esta ciudad que quiere gestionarla de otra manera. Entonces, hablar de vaticinios, para nosotros solo hay un objetivo, que es gobernar y ganar en esta ciudad. Bueno, creo que lo he dicho en varios sitios. Vamos a cambiar Linares. Es la única manera de hacer las cosas. Realmente, yo sé que todos los demás tienen muy buenas intenciones, pero ya han tenido su tiempo. Nosotros queremos hacer las cosas de forma diferente. Queremos hacer las cosas de otra manera. Y las queremos hacer de otra manera porque ha quedado demostrado que haciéndolas como siempre, tenemos los resultados de siempre. Por tanto, vamos a hacerlas de otra manera, desde el punto de vista de la gestión eficaz. Somos un grupo de gente que, acostumbrados a gestionar escasos recursos, hemos conseguido muy buenos resultados. Eso es lo que queremos trasladar a la administración de esta ciudad y convertir en esta ciudad en un referente real en toda la provincia, al menos en toda nuestra comarca, en todo el norte de la provincia de Jaén. Pues yo sé que suena manido, pero mi infancia son recuerdos de un patio de Linares, que es el patio familiar de mi casa, donde se desarrolló toda mi juventud y es lo que se me ha quedado siempre grabado en las memorias. Una afición, la bicicleta, el mountain bike. Con una película me pasa lo mismo que con un libro. Yo soy muy cinéfilo, muy, muy, muy cinéfilo. He visto cientos de películas. Y no me gusta hablar de una película, me gusta hablar de las películas que me van dejando huella a lo largo de la vida, de todas las que he visto. Y es verdad que cada vez cuesta más trabajo encontrar ese tipo de películas, supongo que porque vamos poniendo cada vez el nivel un poco más alto. Ahora me entretienen mucho películas en las que pueda evadirme, películas de Marvel, películas, pero realmente una gran película para mí es El Padrino, una gran película es Eras en América, una vez en América, pero es que podría decir ahora mismo 100 películas, podría hablar del Golpe, podría hablar de... Hay muchísimas películas y no me gusta establecer una escala. Es todo aquel cine que me ayuda a pensar y aquel cine que ves que puede ayudar a cambiar las cosas. Pasa lo mismo, soy un lector de novelas, sobre todo, y las devoro. Es decir que, y bueno, insistir, decir qué novela me interesa, bueno, ahora mismo estoy leyendo una novela sobre el caos y la situación que hay en la sociedad, un poco más compleja, pero bueno, no quiero decir, oye, este es el libro mío de cabecera, no tiene sentido. Novela, sobre todo novela policíaca, novela negra, es la que más devoro. No, grupos de mi época, me encanta Supertramp, me encanta Queen, me encanta la ELO, la Electric Light, esa música es la que consumo. El mejor recuerdo, el nacimiento de mis hijas en esta ciudad.